Saludos, buenas bendiciones a todos los guetorianos del mundo. Siempre le doy gracias a Papá Dios, a los santos y a ustedes que forman parte de este proyecto Gueto Gagá. Hoy vamos a entrevistar a una persona de la vieja guardia, alguien de antaño, una persona que ni redes tiene, señores. Ustedes saben que de una manera u otra, mayoría de las personas que yo he entrevistado usan sus redes sociales. No lo veo mal porque ya es algo que forma parte de nosotros y nos facilita la vida, pero esta persona no tiene redes sociales. Vamos a ver si nosotros buscamos la forma de que podamos comunicarnos y lo que quieran comunicarse con ella le llegue a través de WhatsApp o algo. Pero es alguien con una trayectoria muy amplia que conozco hace muchos años, que usé mucho sus servicios espirituales, me ayudó mucho en un momento de mi vida, y el cual le agradezco mucho. Y hoy vamos a llevársela a ustedes a la pantalla grande. Vamos en camino hacia la casa de ella. Ella vivía en un bate que le decían Agua Blanca. Hoy se mudó aquí a la ciudad y nosotros estamos buscándola a ella. Ya ustedes saben, bendiciones. En breve momento le estaremos llevando un poquito más. ¡Rompe! Señores, mírenlo ahí, de la carretera, San Pedro, Santo Domingo, Punta Cana, etc. Nosotros ahora vamos a entrar a Villa Real en busca de la bruja Oliva, la bruja Oliva Fegay, como le conocen. Oliva Fegay. Nada, aquí le dicen Villa Real. Nosotros vamos, ella trabajaba en el batey Agua Blanca y ahora se mudó aquí a la ciudad y vive en Villa Real. Nosotros, como siempre, llevándole noticias frescas y los aconteceres de nuestros hermanos espirituales. Dame vir a la cámara para decirle algo. Como siempre, yo principalmente le digo que no me responsabilizo, ya ustedes saben eso, no me responsabilizo de ningún tipo de negociación que usted haga en privado con el brujo. Si el brujo le cayó bien, hagan una consulta, investiguen primero si esa persona es confiable, porque el hecho que yo lo lleve a la pantalla, a YouTube y a todos los medios sociales, no significa que yo conozca a la persona, a pesar de que esta para donde yo voy hoy sí la conozco porque es alguien que yo anteriormente hasta trabajaba con ella. Ella tiene un Fegay, yo soy hijo de Fegay y muchas veces necesité de ella y siempre estuvo ahí. Pero como le digo, ustedes averigüen primero, y si les cae bien y si ustedes entienden que puede trabajar, le dan para allá. Ya ustedes saben, vamos allá. Llegando a la casa de Oliva, miren el paisaje para que ustedes vean. Me cuentan que más para el antico hay un cementerio a unos, ¿cuánto? 20 metros, sí, no sé. 20, 25 metros está el cementerio. Estamos entrando a la propiedad aquí. Miren aquí para que ustedes vean. Precioso. Por cierto, aquí vive la bruja Oliva, el cual es una persona que trabajaba en el batey Agua Blanca, ahora se encuentra aquí. Oliva, vamos a entrevistarla, vamos a saber un poquito de ella y vamos allá. Buenas bendiciones a todos mis guetorianos del mundo. Hoy vengo con un contenido picante sobre la bruja, o vamos a decir bruja, bruja en República Dominicana, en algunos términos es ofensivo, ¿verdad? Vamos a decirle la mambosa. Pero nosotros que trabajamos en el área espiritual sabemos definir esa parte. La mambosa Oliva, la bruja que trabajaba en el batey Agua Blanca, perteneciente al Central Romana, camino Guaymate, el 35, Peligro y aledaños. Hoy estamos aquí en Villa Real. Señores, esta es la carretera de Villa Real. Aquí es fácil de llegar porque desde que usted dice dónde queda el cementerio de Villa Real, todo el mundo lo va a llevar. Mira, es el cementerio de Villa Real que se ve ahí. Mírenlo ahí, déjeme acercarlo un poco. Ahí está el cementerio de Villa Real. Y la bruja Oliva se encuentra a unos 20, de 20 a 22 metros de Villa Real. Señores, miren aquí.
como siempre, uno tratando de que ustedes se familiaricen con el lugar. Aquí vive en esto allá donde se ve esa planada allá. Y esa casa mamey, digamos, trabaja la bruja Oliva, donde vamos a conocer un poco de la trayectoria amplia que ella tiene, de una y mil historias también que ella tiene, de algo que ella nos pueda contar, explicarnos de la vida de ella. Vamos allá, que sea ella que nos explique. Ya desde que estuve entrando aquí, tú vas viendo cierto punto que ella tiene. Miren aquí, si ustedes se fijan, déjenme a ver si ustedes lo ven. Miren, miren, eso es un punto que ella tiene ahí. No lo ven todavía, mírenlo ahí. Mírenlo ahí. Vamos acercando para que ustedes puedan visualizar un poquito de que cuando se quiere, se puede. Que no hay que hacer mucha marulla para tener, vamos a decirlo, de uno protegido. Miren ahí. Eso es como un punto que hay ahí, ¿verdad? Y nada, vamos. Vamos a darle un chequeo primero para que ustedes siempre se familiaricen con el lugar y puedan ver la naturaleza. Señores, miren qué belleza hay aquí. Como siempre, miren la gueto móvil por allá. Allí está la gueto móvil. Y nosotros siempre buscándole un contenido sano, un contenido orgánico y real, que es lo más importante. Que nosotros no... yo principalmente, yo no le digo a nadie de que, ah, no, que vamos a crear un personaje. No, nosotros no creamos personajes. Nosotros llevamos realidades. No como muchos colegas que están llevando y hacen como que la gente haga un tro de disparate para poder como llamar la atención de ustedes. No, nosotros subimos realidades justo y como es. Vamos allá. Miren ahí, señores, miren qué belleza. Miren qué belleza. Estamos aquí en Villa Real, La Romana. Villa Real, donde la bruja Oliva, la bruja que trabajaba en el Batey Agua Blanca. Señores, vamos allá. ¡Rompe! Los reglamentos, como son, ¿eh? Y aquí hay mucha mata que en breve le estaremos preguntando a Oliva de quiénes son los dueños. Bueno, vamos allá. ¡Saludos, buena! Buena. Oliva, ¿cómo te está? Bendiciones. Amén, y usted también. Gracias. ¿Me puedo sentar aquí, Oliva? Ajá, sí. De antemano quiero decirle que para mí es un placer entrevistarla a usted, porque yo sé que usted no es de ahí, usted no es de gente de cámara, no es nada de eso. Ay, sí. Pero estamos aquí. Estamos. Oliva, vamos a entrar en materia de una vez. ¿Cómo te está primeramente? Bueno, estoy bien, para la gracia de Dios. Gracias a Dios, señores. Ay. Sigo en lo mismo, ahí, quemando velas. Déjeme darle un chequerado para que ustedes vean el lugar. Qué preciosidad, señores, miren aquí. Todo muy bien arreglado. Allí vemos a Guedé, que en todos los altares dominicanos, internacional, nacionales, siempre debe estar el varón del cementerio. Gracias. Que es alguien muy, muy, muy importante dentro de nuestra religión. Este punto, ¿qué representa, Oliva? Bueno. Este punto aquí. Este es Legba. Uh-huh. Oh, señores, mire, el punto a Legba. Sí. Señores, para que ustedes vean, primero usted pasa a donde Legba y después donde Legba va a donde el varón. Ajá. Uh-huh. Bueno, Oliva, una pregunta. ¿Dónde usted nace, Oliva? ¿Dónde? ¿Dónde usted nació? Yo nací aquí en República Dominicana. Pero bate en La Higuera. Oh, ok. Usted nació en La Higuera. Sí, pero me crié en Agua Blanca. Ok. Usted nació en La Higuera y se crió en Agua Blanca. ¿A los cuántos años usted cogió para Agua Blanca? Yo tenía 5 años. 5 años. Ah, entonces usted echó toda su vida. En Agua Blanca. En Agua Blanca, wow. Ajá. Wow. Ay, sí. Oliva, antes de usted entrar a trabajar en la parte espiritual, ¿a qué usted se dedicaba? Bueno, yo no, nada, doméstico en la casa, pero siempre servía a un ser, y el ser quería que yo trabajara, me cativaba mucho para yo poder trabajar, y cuando ofrecieron hacerme maldad, yo me decidí trabajarle, lo obedecí a ellos. O sea que desde que usted tiene uso de razón, siempre usted ha trabajado. Sí. ¿A los cuántos años usted decidió? A trabajar, yo tenía 28 años cuando decidí a trabajar.
O sea, 28 años, ok. Pero antes de esos 28 años, usted nada más se dedicaba a lo del hogar, a atender los hijos. Atender mis hijos. Y el esposo. Ajá. Ok, ok. Entonces, ¿qué? No, no. Entonces, cuando usted decide, ¿por qué fue realmente que usted decidió tomar, decir, bueno, yo voy a servir los seres? Sí, porque ellos querían hacerme maldad. Ya me habían dicho que si yo no me hago responsable de una mesa para ellos, que ellos me iban a comer. Y la hermana mía, que vive en Guaymate, me dijo, no deje que un diablo te coma, mejor haga lo que ellos dicen. Y yo me dediqué, yo vivía con un señor, y el señor dijo, bueno, para que te coman mejor, obedezca. Y yo obedecí, desde esa vez yo estoy trabajando, gracias a Dios. Desde los 28 años. Sí. Y... ok, y cuando, ¿dónde la bautizaron? ¿En Agua Blanca también? Ajá. ¿Y cuál fue el primer espíritu que usted, que lo reclamó usted para usted ser? Ogunfe. Ogunfe. Sí. Ogunfe, con Ogunfe que yo trabajaba ahí, con Ogunyebuy. Pero después, Ogunfe le dio la parte a Fegay. Agú, mi papá. Señores, que antes de que Oliva continúe, una pequeña historia, como yo venía diciéndole a ustedes. Yo conocí, la primera vez que yo vi ese caballo espiritual, esa señora que ustedes ven ahí, fue en el Batey de Agua Blanca, específicamente donde ella dice que ella vivía. Y la vi en un gaga con ese ser. Y desde ese día comencé a trabajar con ella, siempre iba allá y nunca me faltó nada, gracias a Dios. Y así sí. Gracias a Dios y a ese espíritu que nunca abandona. Me dijo una, así mismo, me dijo unas cuantas cosas y eran verdad y ahí seguí. Oliva, entonces cuando tú te reclaman, Fegay te reclama. O sea, Ogunfe fue que te reclamó y le dio el paso a Fegay. ¿Cómo sucede eso dentro de la religión? Un ser te reclama y después le cede el paso a otra persona. Sí, igual como decir, usted... está con uno y si, por ejemplo, que el otro, si se siente que el otro es más mayor, más fuerte que él y quiere entrar, lo da paso, porque ellos son hermanos. Ogunfe y Fegay son hermanos. Okay. Entonces, el más fuerte es Fegay. Entonces, él le dio paso a Fegay para que Fegay trabajara, porque Fegay trabajaba en la cabeza de un hermano mío. Y el hermano mío le quedó mal por algo que él hizo. Wow. Y entonces le dio la espalda al hermano mío y cogió el pan de mí. O sea que la familia tuya es una familia de trabajadores espirituales que sí, trabajan, ellos son sí. Brujos y esas cosas. Muchos de ellos son brujos y muchos de ellos son sirven misterios. Ok. Somos, como decir, el Fegay es como decir, eso viene de allá mismo, de parte de mi papá y de mi mamá. Que es un ser de cabecera, vamos de a decir, un ser de familia. Sí, es el ser de familia. Sí. Oliva, una historia que tú no puedas contar y decirnos, mira, yo decidí más, yo sé que el Fegay y los seres están ahí por esto y esto y esto. Es una historia de algo que te hayan salvado, de algo que tú hayas visto y tú entendiste que los seres siempre han estado ahí. Sí. Bueno, yo tengo mucha historia de ellos porque... estamos dispuestos a escucharte. Yo primero iba a caer en un gancho y no sabía, fui a pasar en un sitio que no debería pasar. Entonces cuando yo llegué al camino, se me cerró el camino. Pero yo, literalmente se cerró. Se cerró el camino, no se lleva por dónde pasar. Y nada más yo dije, bueno, estoy atrapado. Y cogí el dedo mayor y me lo puse en la boca y cerré los ojos. Y cuando abrí los ojos, ya estaban todas esas ramas, toditos parados. Pero eso sí, había muchos murciélagos que vinieron como para... ¡Wow! Como para comerme, yo dije, bueno. Pero eso no fue en sueño, eso fue en vida real. Sí, en vida real. Y después cuando yo llegué en la casa, se me subió el cel. Y le dijo a mi mamá estaba viva. Y le dijo a mi mamá que ellos me salvaron. Que a mí me gusta andar sola. Yo no tenía miedo de andar sola. Wow, ¿y se puede decir dónde fue eso? ¿Qué pasó? Eso pasó ahí mismo, en Bermejo. Wow, en el Batey Bermejo. Del lado atrás de
del puente. Oh, ya tú ibas como camino a... De 22 para acá, que yo iba para Guablanca. Iba para Guablanca. Señores, ya dijo para acá, pero estamos en Villarreal. Lo que pasa es que sí, muchos años viviendo. Así mismo. Viviendo en Guerrero. Ajá, y después... En Aguablanca. Un día, por primero de Año Nuevo, voy a ir a saludar a mi mamá. Salgo de Guaymate, yo voy para 16 de Guaymate. Y vino un luchador, yo le digo luchador, me agarró como para lucharme. Y yo no sé. No sé la fuerza, no sé a dónde hallé esa fuerza. Agarré a ese hombre y le di un metrallón. ¡Wow! Y me le subí encima. Y esta mano se lo entré entre la boca. La wow. mano derecha mía se lo metí entre Pero la boca. ¿Eso era de día o de noche? De día, así de mano, como de hora de las 5:30 para las 6 de wow. la mañana que yo iba a darles la bienvenida del feliz año nuevo a mi mamá. Y me pasó eso. Y yo tenía una ropa blanca. Y yo lo estrujé ahí en el suelo. Ese señor. Y la ropa blanca mía no se salpichó nada de hierba. De Wow, o sea que eso fue como más una guerra espiritual que Ajá. digamos. Ajá, y yo después que llegué a mi casa, yo dije, pero eso no fui yo, esos son ellos. Porque, ay, mi madre, ¿y dónde, ¿y dónde pasó eso? Eso es ahí por la bomba de Guaymate. Más, wow, pero había que ser un hombre para andar por ahí en su lado. Para el 15, de Guaymate, el 15. Wow. Por ahí mismo, yo sola. Que esa historia lo sabe la hermana mía y el hombre que yo vivía. Después yo le estoy haciendo el cuento a ellos, porque ellos venían atrás de mí, pero ellos no me vieron. Yo arranqué porque el hombre estaba borracho y yo no quería discutir con él. Y me fui adelante. ¿Te fuiste sola? Sí, y él fue para violarme, pero no pudo. Dios mío, Dios Así mío, Dios mío. Y yo, ese es el trabajo de ellos. Y fui para Haití también. ¿Qué te pasó en Haití? En Haití, lo dicen esa gente que andan en su carro blanco. Que comen gente. Serían los Wotominuit, ¿qué le dicen? Ajá. Los carros de noche, señores. Bueno, llegaron encima de mí, pero me puse a un lado. Ellos hicieron todo lo que iban a hacer. Como para, quemaron cosas para ver si yo estornudara por ahí, para ellos echarme mano. Y yo mirándole a ellos y ellos no me vieron. Wow. Todo eso pasó y yo dije, eso es ellos. Pero ¿cómo tú te salvaste de esa oliva? ¿Qué hiciste ellos se en ese fueron. Momento? O sea, pero ¿en qué parte de Haití sucedió eso? En Jacmel. Jacmel. Mm. ¿Tú sola también? ¿A dónde le dicen? No, yo andaba con otro muchacho. Okay. ¿A dónde le dicen? De Siempo, de Yacmel. De Siempo viene siendo como... Número 2. El segundo puente. El segundo, puente. Sí. Ok, de Yacmel. De Yacmel. Entonces ahí cuando vieron que no pudieron hacerte nada, se fueron. Se fueron. Otra historia que tú no puedas contar de algo que te haya pasado en Haití. En Haití... No tengo más historia de Haití. Ok, cuéntanos de aquí. Que... Sí, de aquí tengo. Cuéntanos. Porque tú eres una mujer con mucha trayectoria. Sí, yo tengo mucha, pero hay veces que se me van, pero hay que yo me acuerdo de ellos. Porque esta hija mía que yo tengo ahí, estaba loca. ¿Cuál? Esa Missouri. Ajá. Sí, y fueron los seres que me... Ella se fue para Haití, yo no sé a dónde que ella estaba en Haití. Hizo 6 meses en Haití. Pero yo llegué a un pique, yo me había convertido para salir de ellos, pero yo no pude. Ay, mi madre, señora, ¿qué estamos yendo? Yo dije, bueno, lo que voy a hacer. Ese hijo mío que tengo ahí me dijo, bueno, si a mi suegro le pasa una cosa, usted tiene la culpa, porque usted no tenía que convertirse. Ay, mi madre. Y ahí cogí mi calderito y aceite y cosas. ¿Siendo cristiana? Y ya yo salí. Y fui y prendí una lámpara. Hice la lámpara. Yo misma preparé mi lámpara y yo lo llamé a ellos y le dije, vayan a buscarme a Missouri. Si me la buscan, yo vuelvo a trabajar. ¿En qué año fue eso? Eso fue en el 2004. ¡Wow!
Y de ahí, después que yo hice la promesa con el calderito, un jarro de agua, y prendí mi calderito, yo dije, mira, si mi suri viene, yo voy a trabajar. Pero si no viene, no cuenten conmigo. Ella después de 6 meses desaparecida. Y de ahí en la puerta de la casa, sí, en la puerta de la casa, vi, se me llegaron 2 culebras. Una negra, una blanca, 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 blanca. Y cuando yo la vi, como me asusté, yo dije, ay, a mí no me gusta que ustedes anden así, porque así ustedes me dan temor. Wow. Y la blanca hizo así. Y alzó el hombro así, como una gente así. Como que no le importa que tú sí te asustes. Y de ahí yo dije, no, si ustedes quieren decirme una cosa, díganmela en sueño. Entró el negro y fue y se subió en la boca del jarro. ¿Dónde tú hiciste la promesa? Sí. Ay, mi madre. Y la blanca se desapareció. Y ahí fueron a buscar a mi hija. Y en el sueño le dijeron, vámonos, levántate, camina, que tu madre te necesita. Dios mío. Y cuando ella vio en el sueño, ella estaba en sueño. Ella se estaba soñando ese sueño. Y cuando ella vio que se levantó para irse, y le dijeron, mira, dile a tu madre que yo en la piedra lo estoy esperando. Y verdad, esa muchacha apareció. Wow. Ve, donde ella estaba, le costaban vender una vaca para mandarla para acá. O sea, pero no era un familiar ni nada. No. Ay, mi madre. Le vendieron una vaca. Le di un cuarto para ella coger para acá. Pero de ella que ella llegó en la casa de la hermana mía, ahí era que yo estaba también. Y yo le dije, párate ahí. Dígame, ¿qué sueño hiciste? Y ella me dijo, no, yo vi un señor con un pantalón de caqui, con rojo. ¡Agó! ¡Se fegay! Y con una gorrita esa de policía, con rojo. Mm-mm. Y me dijo, que usted me mandó a buscar. Y cuando yo iba dándole espalda, él me dijo que te dijera que te va a esperar en la piedra. ¿Y dónde era esa piedra? Yo no sé, simplemente que él se iba a esperarme para ver lo que yo iba a hacer, porque yo le prometí que si ella aparecía, hija, sí, usted iba a trabajar de nuevo. Iba a trabajar de nuevo, y por eso es que estoy trabajando de nuevo. Ay, mi madre, sí, gracias a la misericordia. Yo no puedo decir que después que yo volví a trabajar de nuevo, ellos no me han dado la espalda, gracias a Dios. Gracias a Dios. No. Wow, qué linda historia. Y yo he seguido mi trabajo, y gracias a Dios yo no he tenido percance en mi trabajo. No, no, y yo mismo. Porque lo que el trabajo que necesita esa persona, eso aquí hay que darle. Correctamente. No, y yo mismo doy fe que Oliva trabaja. O al menos los seres que ella tiene trabajan. Oliva, ¿puedo hacerte una pregunta? Tú que tienes mucha experiencia. ¿En qué consiste la piedra? ¿Y cómo tú consigues esa piedra? ¿Cómo la conseguiste tú principalmente? ¿Cómo llegó a tu vida? Bueno, esas piedras llegaron, no sé decirte. Porque yo tengo una historia. Porque esa piedra la ama. Yo estaba trabajando en un conuquito que tengo. Y cuando tiré laza y vi esa piedra, yo dije, oh, pero eso parece una piedra. ¿Te crees que voy? Y dije, no, no le voy a poner la mano, no sé lo que. Y yo, así es que yo me hablan por atrás de la oreja. ¿En vista clara? Sí, y yo oí esa voz que me dijo, cógela, eso es tuyo. Wow. Ahí llegaron esa sí. Una de ellas. Puse una y llegaron las otras. Sola. Ay, mi madre, señores, así. Una va jalando la otra. Sí. Pues mi abuelo, mi difunto abuelo, me contaba una historia. Y con una piedra de sobre esa, eso. Hubo un año con esta. Hubo un año que Chalmay, que era dueño de Galá, él no tenía Mayí. Le hicieron una maldad, le cogieron el Mayí. ¿El Chaimal de dónde era él? De Agua Blanca. Okay. Él era el primer jefe de Gagá de Agua Blanca. Él era el primero, él es el que hacía Gagá. Después fue que él no lo pudo hacer, me lo pasó. Oh, ahí es que tú pasas a hacer Gagá. Con esa piedra yo bañé toda mi gente. ¿Con esa piedra? Sí. ¿Y qué espíritu sincretiza esa piedra? Bueno, ese tiene varios.
Porque cuando yo estaba bañándolo a ellos, juntándolo, le eché romo, le pegué candela, le eché agua florida. Agua florida. Y cambiaba color. Wow. Daba de todo color ahí en una panchera y dando color, dando color, dando color. Ese tiene varios juntos. Entonces podemos decir que con esa piedra tú venciste un gaga completo. Un gaga completico. Wow. Hasta bailaron los 3 días con lo que yo le puse encima. Gracias a la misericordia. Okay. Y esa piedra, sí, hay trabajo que se está haciendo. Se envía el trabajo con la piedra. Okay. Y la gente puede estar, yo puedo estar aquí, y esa gente está de aquel lado. Y el trabajo va a través de esa piedra. Gracias a la misericordia. Señores, gracias, ya para lo que mucha gente no sabía sobre la piedra. ¿Y tú puedes explicarnos algo sobre el espejo que usan los brujos? ¿Qué significado tienen? Bueno, los espejos uno lo pone porque son imágenes de ellos, porque a ellos les gusta ver la imagen, pero no es por decir que la imagen no hace nada. Ok. Simplemente ellos es que trabajan, pero ellos más adoran la piedra que la imagen. Ok, ok, gracias a la misericordia. Sí. Oliva, otra preguntita. ¿Con qué espíritu tú trabajas? Que la gente le gusta saber con qué espíritu trabaja el servidor, porque así se identifican más. Sí, tengo un diablo comprado que le dicen Bozo. Es un diablo bueno también que trabaja. Wow. Oh, tú trabajas con la FUIC y trabajas comprado, sí, también. Sí, trabajo comprado. Pero el rey que trabaja es Fegay. Gracias a la misericordia. O sea, tú trabajas con Bozú y Fegay. Sí. Y Guedé y Aleba. Y Aleba, señores, sí. Ya ustedes escucharon. ¿Podemos dar un chequera ahí adentro? Sí, ahí hay que estar el Bozú. Señor. Coger. Ok, vamos allá, señores, vamos a ver dónde que está el punto de Bozú. La maestresa también. Miren aquí, señores. Din Ángel, mira aquí. Gracias a la misericordia. Aquí está el Bozú. Déjame poner esta luz ahí. Ok, señores, miren aquí. Ese es el Bozú. Eso lo va. Gracias a la misericordia. Que él, yo lo compré, él trabaja bien. Okay. Ese es él, trabaja bien. Si uno lo manda allá afuera, va. Señores, mírenlo ahí. Yo lo envío, que se hace con él. Ok, ok. Porque entonces hay trabajo que Fegay hace y lo envía a él. Ok, lo manda a él. Ajá. Entonces, podemos preguntarte los precios normales y los precios del espíritu comprado. Uh-huh. ¿Se puede dar? Sí, porque el precio de este son 700 la consulta. Media botella de romo y subida. El otro también. Es lo mismo. Ok. 700 con vela y romo. Ok. Señores, Oliva, entonces, ¿algo más que agregar que tú quieras contarnos? O ¿algo que tú no quieras decir? ¿Algo que tú no quieras preguntar? Aprovecha la cámara que muchas personas te van a ver en el mundo entero. Bueno, sí, yo quiero que me vean y que se sepan que yo trabajo. Y todo el mundo que ha trabajado aquí saben que yo trabajo. Hay mucha gente que no vienen aquí porque no sabe la distancia. La comunidad también, porque te sabe que por aquí, si uno no sabe bien, se pierde. Exactamente. Entonces hay veces que yo por eso compré un celular ahora que está nuevo. Usted puede darnos, ok, más en breve vamos a pedir su número de teléfono para que la persona lo tenga. Sí, mismo número. Ok, señores, miren aquí. Mismo número. Vamos a darle otro chequera para que ustedes vean. Mire, ahí dentro de la tinaje que sincretiza realmente lo que está el espíritu, ¿sí, verdad? Sí. Ya ustedes saben, eso ahí no lo podemos abrir, eso ahí es peligroso. A ese Bozú. Ya ustedes saben, miren aquí. Ajá. Como siempre, llevándole la verdad a ustedes. Sí. Y algo más que tú no quieras contar, Oliva, aquí. Bueno, de este ser, yo lo que puedo contar que es ese trabajo. Es un ser, él no es
decir como decir que me quedé. No hay diablo bueno. Exacto. El diablo hace maldad es si usted no cumple con él. Eso es así. Pero ese, todos los trabajos que piden, él se lo da a la persona. Y si es número, también se lo da. Wow, ¿verdad? Sí, Oliva, que usted daba sí. Unos números picantes, yo recuerdo, sí. El mismo ese día salían. Ese da número, él da número. Hoy no tenemos número. Hoy no tenemos. Ok, señores, para que usted vea la humildad y la sinceridad de sí. Oliva. Oliva, entonces, ¿algo más que usted nos quiera contar, agregar? Bueno, no tengo más que agregar, simplemente lo que tengo que decir, que los que me conocen, le cuente a los que no me conocen. Correctamente, igualmente yo, como yo. Señores, sí. Yo iba atrás de Oliva en el Batey, lejísimo. Ay, y gracias sí. A Dios no tengo como quejarme, no ay, tengo sí. De qué quejarme, porque siempre vi mi resultado. Sí. Y el que quiere conocerme bien, nada más tiene que... Tiene que venir aquí. Tiene que venir aquí. Y para, o llamar. Denos los números de contacto, por favor. Un número que la gente pueda conseguir a usted. Bueno, el número de contacto que me pueden conseguir es 809. Ajá. 272-4068. Señores, ya usted escucharon. 809. 272-4068, ya ustedes saben, para comunicarse con la bruja Oliva. Y el otro número es 829-349 para el de 384. Señores, ya ustedes escucharon. Esos son los dos números. Repítalo de nuevo, el último, por favor. 829-349 para el de 384. Bueno, señores, ya ustedes escucharon. Oliva, muchas gracias por su tiempo. Bueno, gracias. Gracias a usted también. Gracias. Hijo, gracias por tenerme adelante. Siempre, gracias siempre. Por siempre acordarse de mí. Siempre. La vieja Oliva está ahí dura, ahí trabajando. Amén, así es. Señores, ya ustedes escucharon. Ahora nos despedimos y le damos las gracias por esta interesante bueno, entrevista de mucho bien. Conocimiento. De mucho conocimiento, porque ya impartió y explicó muchas cosas que muchos de ustedes ay, preguntan. Sí, ya ustedes saben, gracias, Miguel Toriano. Nos despedimos en el nombre de Dios y todos los santos de luz. Bendiciones. ¡Rompe!